Nacho Castellín, tenemos con nosotros al entrenador de Rafael, Rafael Verge. Cuando deseen pueden hacer las preguntas oportunas, damos paso a los compañeros de GEM. Bueno, Rafa, ¿cuál ha sido la charla para ese cambio en la segunda parte donde lo hemos superado casi todo y dando la vuelta de 19 al partido? Bueno, básicamente yo creo que estamos contentos por el resultado, pero en el descanso, a pesar de ir 1-1 y demás, yo creo que no era el camino. O sea, me daba igual el resultado, me daba igual perder, pero tenía que hacer otra cosa porque estábamos un poco atenazados y yo creo que la gente, este resultado nos puede venir bien para que la gente se suelte, para que la gente crea en sus posibilidades y para que el equipo crezca, ¿no? No veníamos de una buena racha, sabemos que tenemos una presión y una responsabilidad encima añadida, tenemos que vivir y convivir con todo eso, pero no nos podemos olvidar de que si queremos hacer algo en los 10 partidos que quedan, tiene que ser jugando a fútbol y arriesgando, intentando atacar y bueno, porque en la segunda parte hemos estado mejor. Ha sido un partido intenso, yo creo que ellos eran un equipo que ha demostrado que venía en buen momento de forma. Aquí pues el Cádiz sufrió muchísimo y bueno, pues no es fácil, o sea que ha sido un partido trabajado, un partido luchado, un partido duro y bueno, pues hemos tenido también esa dosis de fortuna que otro día nos ha faltado y hemos conseguido el triunfo. Rafa, hemos estado en los partidos, sobre todo en la primera parte, por ejemplo, frente al Betis B, momentos frente a Lucas Murcia, la segunda de hoy, ¿es ya el modelo, es el equipo que tú quieres? Bueno, esperemos que sí. Yo creo que el otro día hicimos un muy buen partido en casa. Hoy no ha costado arrancar, no ha costado entrar, pero por momentos y por fases yo creo que el equipo ha jugado bien. No obstante, tenemos que darle continuidad y yo creo que tenemos capacidad para hacer cosas y tenemos que seguir creciendo en ese aspecto. Bueno, se dice esto faltando 10 jornadas para el final, está todo muy abierto y aquí va a haber, de aquí al final va a haber sorpresas y como locos porque llegue el domingo que viene en casa ante nuestra gente, nuestra afición. Si queremos conseguir cualquier objetivo, pasa por ser un equipo fuerte en casa. Y bueno, agradecer muchísimo a la gente que ha venido, a la gente que nos ha arropado. Yo creo que la gente está, nuestra afición está deseando de que su equipo tire para arriba y ese es nuestro objetivo. Principalmente que el equipo tenga siempre la intención de ganar y que también la gente se atreva y que la gente se suelte. La olla rota y bueno, la diferencia entre primera y segunda parte, me parece, ¿a qué se ha podido deber? Me parece que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos partidos. Yo creo que un equipo que ha ganado en mucha seriedad, en mucha seguridad defensiva. Arriba tiene un hombre muy, muy, muy peligroso, que es capaz de por sí solo sacar situaciones de peligro. Tiene un muy buen balón parado, es un equipo bien trabajado, tiene un gran entrenador, lo demostró el año pasado. Yo creo que es un equipo que si, desde mi punto de vista, no va a pasar a puros por mantener la categoría. Es un equipo que es muy difícil ahora de hincarle el diente. Rafa, ¿sabes lo del alcance de las lesiones, tanto de Alex como de Fede? Bueno, Alex es el tobillo. Estábamos todos un poco preocupados porque no sabíamos si era la rodilla, que el muchacho acaba de salir de una lesión de cruzado. Y en principio, bueno, es una lesión de tobillo, pero esperemos que no sea nada. Y Fede es un tema muscular, del paso de minutos. En principio, Fede bien, Alex, me imagino que tendremos que esperar a ver cómo está, cómo evoluciona. ¿Alguna pregunta más? Rafa, sí. Después de perder incluso la semana pasada con el Lucas Murcia, hoy hemos tenido casi medio centenar de aficionados en la grada. En casa no podemos fallar. En casa no, estamos locos todos porque llegue el domingo que viene contra el Melilla, pero hasta que llegue el domingo que viene contra el Melilla necesitamos un equipo valiente, que juegue al fútbol, que arriesgue, que asuma situaciones y que sea parecido al de Lucas Murcia, parecido a lo de la segunda parte y que se libere y que se olviden de resultados y que se olviden de historias. Lo hemos dicho en el descanso, aquí el máximo responsable soy yo y yo no quiero que pase lo que ha pasado, lo que ha sucedido en partes en la primera parte, es decir, que si os equivocáis, si falláis, si tal, que el responsable soy yo, que vosotros la queréis, la pedáis, juguéis, todo este tipo de situaciones. Tenemos que liberarnos un poco todo de la presión todos que tenemos encima y a ver si esta gente se suelta y somos capaces de hacer buen fútbol, de enganchar a nuestra gente y de que sea un final de temporada bueno. ¿Vale?